Muy bienvenidos a Estilo Medellín. Bueno, vamos a hablar de joyas. Las joyas en la historia han tenido un papel significativo, porque si uno se pone a leer y lee la historia de las tiaras y las diferentes joyas de príncipes, princesas, accesorios, pasando por toda clase de artesanías en nuestras culturas ancestrales. Y hoy precisamente vamos a hablar de alguien que hace unos accesorios increíbles, emprendimiento de la ciudad de Medellín. Hola, mi nombre es Ana María Botero y este es mi emprendimiento. Esta es mi vida y lo que hago día a día. Ave María nació hace ya casi 12 años. Nació como un negocio de universidad. Esto jamás me imaginé que iba a ser una empresa. Yo estudiaba administración de empresas en la Universidad de Antioquia, acá en Medellín, y me puse a hacer algo para ganar un dinero adicional. Y bueno, ya para acá el resto es historia, porque pues ya van 12 años trabajando muy duro y convirtiéndonos en lo que somos ahora. Acá tenemos muchos insumos, trabajamos, por ejemplo, estos que tengo puestos son en Samac con baño de oro. Nosotros justamente hace un poquito menos, creamos nuestra propia planta de producción de herrajes y baños de oro, es decir, nosotros hacemos todo esto. Todo lo que ven acá en términos de dijes y de rajes los hacemos nosotros, no son traídos de China. Me permite generar empleo, me permite hacer lo que me gusta. Yo, aunque no parezca, o bueno, aunque crean que mi vena es más por el lado del diseño, yo amo el tema del mercadeo. Entonces es a lo que a hoy me dedico en Ave María. Es mi función principal, yo soy la directora de mercado de María y bueno, no, amo lo que hago. Nosotros, digamos que Ave María, de manera directa, las dos empresas, empleamos aproximadamente a 50 personas y de manera indirecta tenemos aproximadamente otras 50 personas más. Entonces podemos decir que Ave María genera 100 empleos aproximadamente. Los accesorios son ese punto importante dentro de un look, sin duda alguna. Yo soy una como mujer que fácilmente no salgo sin accesorios, sin unos aretes, sin un anillo. Amo los anillos, además. Los accesorios le dan vida a un look. Pues precisamente los accesorios le dan eso, vida a los looks, como dice María en Ave María. ¿Cuál será el estilo de Ave María? El estilo Ave María es un estilo muy femenino, somos una marca femenina, pero le apuntamos a una mujer que ama la moda. Entonces traemos todo el tiempo moda, lo que se está usando, las tendencias, en fin, los colores que se están usando. Entonces diría que Ave María es femenino combinado con todo este tema de la moda. Este tema de trabajar sobre los accesorios, de hacerles baños de oro, de encontrar esas piezas únicas, porque eso es lo importante, piezas únicas hechas en Medellín, así como habló de los herrajes, que no son importados, no es contrabando, son cosas para que hay que apoyar desde acá. Así que pues seguimos conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanecer.